Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Por el Día del Periodista, estamos por presentarles una nota con el conductor número uno de la radio, el señor Ángel Fretes. Un conductor destacado con su programa radial que ayuda y acompaña a los vecinos de Ushuaia. Vamos a su radio y nos cuenta el porqué de su éxito ante los miles de oyentes que lo escuchan y siguen día a día. Les presentamos la nota. ¿Cómo empezaste en tu programa? Bueno, el programa arranqué en el 2014. Me acuerdo una vez por semana, los sábados a la tarde. Después, a pasar los tiempos, íbamos aumentando el horario de programación. Hasta que llegó un punto que comencé a realizar el programa a la tarde, de lunes a viernes. Buen día para todos, hasta las 13 horas con toda la información, con toda la solidaridad y como siempre con todos los llamados de la gente. Y uno justamente de mis sueños era poder hacer en horario pico a la mañana, donde, bueno, uno sabe, ¿no?, que la gente está más prendida a la radio, de 9 a 13 horas, que es justamente el horario donde actualmente estoy saliendo al aire ya hace 4 o 5 años. Y desde allí, bueno, recibiendo los llamados de la gente, ya sea por reclamo, por pedido de solución, por pedido de donaciones, incluso en algunos casos denuncias también que hemos recibido. Y bueno, gracias al programa y esto de tratar de ser el puente entre la gente y los funcionarios públicos, ha tenido resultados positivos como fruto, ¿no?, del programa que se me ocurrió y que justamente veía que la gente necesitaba ayuda y que no tenía un lugar donde poder expresar o poder levantar la voz. Entonces creí que este programa podía hacer un poco la diferencia o satisfacer esta necesidad que había de parte de los vecinos, ¿no?, por el cual nosotros de a poco fui arrancando, hasta que, bueno, me fui también recibiendo acompañamiento de un grupo de equipo que estamos ahora, justamente una persona que atiende el teléfono, una persona en la operación técnica, ahora una persona también que me ayuda en la calle cubriendo algunos hechos. Bueno, de a poco nos vamos acomodando, bueno, ya que el programa justamente es un programa muy, muy movido, teniendo en cuenta que no solamente recibimos también los llamados a la gente, que es nuestro capital, como digo siempre, sino que también, obviamente, no perder un lado la parte periodística y de informar cada cosa que pasa en nuestra provincia. ¿Cómo surgió el programa? A los 15 años yo hice radio en su momento, no tenía nada que ver con periodismo, pero sentí justamente, como dije, que aquí en Ushuaia necesitaba un programa diferente, la gente de ser escuchada. Y siempre yo en mi adolescencia ayudé mucho y me gusta esto, y aparte es como que uní lo que es la solidaridad con la información en un solo programa, en la cual es mi pasión. Ya uno lo toma parte de su vida, no es que solamente uno viene, por lo menos en mi caso particular, no vengo solamente al programa de radio y después ya termino y me olvido de la gente. A veces incluso lo digo al aire, estamos con pedido de donaciones, pañales, cosas que necesita, alimentos de la gente, e incluso a veces uno duerme hasta tarde o se despierta temprano para tratar de buscarle solución a la gente o poder de alguna manera darle es lo que necesita la gente. Así que es como algo parte de mi vida, en este caso particular, algo que amo y que bueno, cada vez que vengo a la radio y cada vez que suena el teléfono es una alegría para mí, más allá que a veces hay llamados difíciles de atender por la situación de cada persona, pero también a veces le ponemos una gota de humor también a veces al programa. ¿Qué se siente poder ayudar a la gente? Y bueno, y es una gran responsabilidad. El programa, que en su momento lo comencé, puedo decir, como un hobby, que a medida que fue pasando los años se ha convertido, la verdad, una gran responsabilidad para mí. Pero como siempre digo yo y aclaro al aire, uno trata de hacer lo mejor posible, de ser el puente entre la gente y los funcionarios, entre la gente y las instituciones, para tratar de buscar solución. Gracias al programa se ha conseguido muchas soluciones, pero a veces no, porque cuesta o porque, bueno, no algunos funcionarios no están a la altura de las circunstancias y no responden a la necesidad de la gente, que a veces es ahora y no en una semana o en un mes, ¿no? Y aparte, bueno, también los funcionarios, desde ya todos están invitados, siempre traemos nosotros funcionarios también, y siempre les invito a que se pongan el auricular para que escuchen a la gente, para que escuchen sus reclamos, para que escuchen qué tiene, y el que no quiere, bueno, directamente no viene. Total, hay muchos días que uno puede escuchar
el programa, pero el funcionario que viene en mi programa ya sabe que está invitado a ponerse el auricular para escuchar justamente lo que la gente necesita o la gente pide, ¿no? Porque a veces escuchamos mucha información que es importante, pero a veces a una persona no se le da la solución porque se le tapó la cañería, porque la calle hay un pozo, porque las cosas aumentó, porque el colectivo no funciona. Y entonces no solamente buscamos propagar lo que es crítica, sino buscar la solución a estas circunstancias que o a estas situaciones que pasan, ¿no?, los vecinos de la ciudad. Propuesta política. Y bueno, no, con eso yo ya lo aclaré al aire también a la gente, a la audiencia, que sí, es verdad, me han surgido propuestas en las dos últimas elecciones de diferentes partidos políticos, en la cual yo muy agradecido, bueno, no acepté porque, como dije, creo que mi vocación y lo que más me gusta y me hace feliz es estar frente al micrófono, poder escuchar a la gente y ser el puente entre la gente y las instituciones para buscar ayuda, ¿no? Pero sí es verdad, se me han presentado incluso hasta ahora mismo, pero no, yo siempre le agradezco de todo corazón a los diferentes espacios políticos que me abren sus puertas, pero desde ya muchísimas gracias, pero bueno, mi lugar creo que está aquí en la radio. ¿Qué lugar ocupó en la pandemia? Ha ocupado un lugar fundamental para la gente, porque ustedes se deben acordar que fue, a todos nos tomó la sorpresa y fue de un día para otro que las instituciones estaban cerradas y la gente llamaba por teléfono o no podía salir y nadie sabía nada, gente que tenía que pagar las boletas, qué iba a pasar con el tema de los intereses. La verdad que fue un año muy movido, un año donde creo que el programa sirvió mucho a la gente, porque incluso había cosas que tampoco ni yo sabía o la producción no sabía, y la propia gente, los vecinos que sabían, a veces se comunicaban también y se ayudaban, nos ayudamos entre todos, ¿no?, con los llamados, avisos, y eso, la verdad, creo que el programa ocupó un lugar fundamental de servicio más que nada durante la ¿Cómo pandemia. ¿Cómo ves el tema de la infodemia? Me pasa incluso hasta ahora que a veces la gente me pregunta, más por ahí los adultos mayores: Ángel, vi un video, me mandaron una noticia por WhatsApp, lo vi por Facebook, por las redes sociales. Tratar de tener siempre la conexión con los funcionarios, llamar directamente a la fuente y así llevarle justamente la claridad a los vecinos, a los oyentes, ante tanta información que circula en las redes sociales y que esto muchas veces confunde, ¿no?, a la comunidad. Suscríbete a Data 7 para estar al tanto de todo lo que pasa acá en la ciudad de Ushuaia. Francis Mazuco, Data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.